Muchísimas gracias al doble del Buki. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Oye, ¿se puede revelar el nombre que hay detrás del personaje? Bueno, No se puede. Vamos a estar diciendo, bueno. Por el momento no. Estamos con el doble del Buki. Oye, platícame, ¿cómo es que te nace la idea de querer, pues bueno, ser este personaje como tal? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue las letras, sobre todo que traen un mensaje muy positivo para los tiempos que estamos viviendo hoy, un poco difíciles, y yo creo que es importante aportar algo así. ¿Y fue alguien que te dijo, deberías de seguir el personaje del Buki, o nació en ti? Sí, siempre me gustó el personaje, aparte la voz se apropiaba mucho, y pues... De allí viene todo. Le diste con todo. Me imagino que... Yo me imagino la vida, pues, de alguien que quiere, o mejor dicho, que está imitando a un cantante como lo es el Buki, viendo videos todo el día, hasta tu forma de hablar. Fíjense que muy poco. De hecho, no he tenido la oportunidad de estar en un concierto en vivo con el Buki. Ha surgido así, nada más. ¿Cuánto tiempo siendo el Buki? Bueno, estamos empezando con este proyecto. Anteriormente lo hacíamos, pero de una manera diferente. Ahora, después de 20 años que pasamos una crisis muy difícil, donde caí en una depresión, y pues ahora estamos, porque aparte de cantar, soy conferencista y vamos a muchos lugares. Por cierto, si alguien quiere que vayamos, ¿verdad?, a los centros de rehabilitación. Hemos estado en centros de rehabilitación, hemos estado en cárceles, llevando un mensaje positivo para todas las personas, ¿verdad?, que en algún momento, como yo, está pasando por una crisis de depresión, y que qué bueno poderlo ayudar y llevarle un mensaje ahora positivo. Ahora sí que, como quien dice, la música, las letras, ¿salvaron tu vida? Pues sí, de alguna manera yo creo que hay algo que podemos transmitir a través de la música, y pues... ¿Es sí, sí, definitivamente. La música, ¿cuántos años? Veo que es la guitarra, la voz, también aquí tenemos... Bueno, mi fuerte es el piano, yo esto nada más... En el personaje, de relleno, ¿no? Pero ya llevamos ¿cuánto? 25 años en la música. ¿Y desde chico sabías que te gustaba la música, que te gustaba el arte? Siempre me llamó la atención la música, sí, definitivamente. Yo creo que esto es un show completo, ¿no? Porque como bien lo vemos, es guitarra, tenemos también lo del piano y demás. Claro, aparte en vivo hay bailarines. Ya cuando nos presentamos en vivo hacemos un show un poco divertido. ¿Y podemos contratar el show? Claro, claro. Por ahí tenemos... Toda la información. Aquí tenemos el numerito por ahí, 561788. 9428, pues también con nuestro amigo que él es el que nos está coordinando, Jorge Yedra, al 9931-472964. Me encanta. Ahí estamos. Me encanta que sea un show completo, pero que al mismo tiempo también estés dando estos cursos para todas las personas, claro, que están pasando por un momento difícil. Que por favor no se asusten, el tener una depresión, el tener una ansiedad, no es como cuando nos duele la cabeza. Podemos tomarnos una aspirina. Cuando nos sentimos mal aquí adentro, podemos acudir con personas, con psicólogos, no, claro, estar loco, o también acudir con personas que nos pueden levantar el ánimo. Así es, así es. Platícame un poquito acerca de lo que haces en una conferencia. Bueno, tratamos con los problemas difíciles, fuertes. Hay personas, estuvimos hace poco en Campeche y platicando con una persona que hizo pedazos a su mamá. Híjole. Y qué difícil es... tratar con ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, pues, de alguna forma, Dios nos da la gracia para poder ayudar a través del consejo a muchas personas. Y cuántas cosas, por ejemplo, la canción que cantamos al principio, Si no te hubiera sido. Ah, sí, me platicabas. Sí, te decía hace un momento, fuera de cámara, que es una canción que yo pensé que se trataba de una historia de amor, ¿verdad? Pero cuando escucho al señor Marco Antonio Solís decir que fue alguien que le arrebataron la vida de un ser querido, lo secuestraron, se lo mataron. Entonces de ahí nació la inquietud de cómo poder llegar a esas personas que de alguna manera están sufriendo, están pasando una crisis de ese calibre, ¿verdad? Y qué bonito que hoy en día pues ya te vemos como un artista completo, y es que hay varias dificultades, ¿no? En el camino yo creo que se ponen
varios, así como varios palos, varios árboles que nos van estorbando el camino. Pero ¿por qué no le das un mensaje a todas las personas que quieren ser como tú, literal, que quieren sacar adelante lo que ellos tienen aquí adentro? Claro, yo creo que una de las cosas que he entendido es que todas las cosas nos suceden por algo. Una vez escuché a Lupe Esparza del Grupo Bronco diciendo, al principio del Grupo Bronco nadie llegaba a los conciertos, todo era un fracaso. Pero solamente llegaba una persona que se llamaba Sergio, le decían el bailador. Y se le ocurrió a él, de este fracaso, a escribir una canción, Sergio el Bailador, que los llevó al éxito, ¿eh? Entonces, ¿qué te quiero decir? De lo que parece un fracaso, tú puedes sacar algo que te puede llevar al éxito. Me chinaste la piel. Por último y rápido, tu número telefónico. Claro que sí, 56-17-88-94-28. También nos pueden encontrar en el Facebook como Luis James, el doble del Buki. Ahí estamos para cualquier evento. Por cierto, vamos a estar en la Feria de Parrilla ahora el 14. El 28 vamos a estar en Cunduacán, en el Parque Central de Cunduacán. Y pues, gracias a Dios, se están abriendo puertas. Pues gracias por recibirnos acá. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Bienvenido. Y que el éxito venga para todos los meses del año. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa. No le cambies. Está con nosotros el Buki, el doble del Buki. A la pausa y volvemos.